Bueno, cómo instalar los paquetes. Perfecto. Y bueno, en RStudio, nosotros para cargar, por ejemplo, un script, lo que tenemos que hacer es ir a esta carpetita y en donde lo tengamos guardado, lo tenemos que abrir y nos va a aparecer de esta manera. Para ejecutar, tenemos dos opciones. Podemos señalar e ir a Run, ¿sí? Esta flechita verde, o también señalándolos, yo utilizo Control Enter, que me parece la opción más rápida. Entonces con esto los voy cargando. Recordemos que siempre en R tenemos que llamar a las librerías que queremos utilizar todas las veces que iniciamos el programa, porque está como solo con R base, ¿sí? Bien. Después yo les agregué una cosa que es sumamente importante siempre es, o antes de cargar los paquetes o inmediatamente después, es la de definir el directorio de trabajo, porque después no nos acordamos en dónde estamos guardando los gráficos o en dónde estamos posicionados. Yo les puse en este script uno de los directorios más comunes que existe en Windows, ¿no? Pero cada uno puede cargar el directorio que le parezca. Es más, yo voy a cargar el mío, que es donde guardo las cosas de RLadies. Importante es que también en la consola, cuando uno ve acá arribita, la consola dice dónde estoy en mi directorio de trabajo. Esto es bastante importante porque si no, uno a veces se olvida y después dice, uy, esto quedó guardado a veces, o en la última sesión que se guardó, o vaya a saber dónde. Bien, entonces vamos a hacer la comparación de dos grupos. En este caso, se colectaron los pesos de distintas aves y además no solo se registró el peso, sino se registró si eran machos y hembras. Para esto entonces me posiciono, control enter. Bien. Y esto los voy a agrupar, a estos datos los voy a agrupar en un data frame, una base de datos. ¿Sí? La podemos ver. Lo que nos va a indicar es simplemente, vamos a tener una columna que se va a llamar grupo, donde tengo las distintas hembras, son 9 muestras, y el peso de estas distintas aves, ¿sí? Entonces, lo que queríamos era comparar el peso de las aves macho y de las aves hembras para ver si existían diferencias. Como les había comentado, entonces, tenemos que primero verificar los supuestos. Teníamos el supuesto de normalidad, y el supuesto de homogeneidad de varianzas, el de independencia de los datos, yo lo sé porque a cada uno le tomé solo su peso y registré si era macho o hembra, ¿sí? Una de las cosas que yo utilizo que me parece sumamente gráfico es esta función que se llama ggcuckoo_plot y lo que hace es, me hace un gráfico de los cuantiles con una, se lo puede ver aquí, con una especie de normal teórica y me dice, me muestra cómo se distribuyen los datos alrededor de esta normal teórica. Es bastante útil, ¿eh? Yo lo utilizo bastante, con eso ya me da una idea a ver cómo están los datos. En este caso quizás hay uno que está un poquito más fuera, pero normalmente yo lo veo como que está bastante, bastante bien a esto. Bien. Entonces, para verificar entonces la normalidad, tenemos dos tipos de test. Uno es Shapiro-Wilkes y el otro es Kolmogorov. Normalmente Shapiro se utiliza para cuando uno tiene un número de muestras relativamente bajo, vamos a decir, menos de 30 muestras. Relativamente digo, yo considero que es relativo porque cada uno sabe cuánto le cuesta colectar sus datos y para muchas personas por ahí tener 9 datos es bastante, porque o no están disponibles, eso depende de cada uno, ¿sí? Bien, en este caso entonces yo lo tengo que hacer con mi variable el peso de las aves y esto simplemente entonces escribo shapiro.test y me va a arrojar el resultado del test que trae un estadístico y un p-valor. ¿Se acuerdan que este era el criterio entonces para decidir si aceptábamos o no aceptábamos la hipótesis nula? En este caso, el p-valor es mayor que 0.05, con lo cual yo acepto mi hipótesis nula. Y mi hipótesis nula es que los datos se distribuyen de manera normal, ¿sí? Entonces,
acepto mi hipótesis nula de que los datos tienen una distribución normal. No es necesario hacer los dos tests, con que hagan uno, ya sea Shapiro con Kolmogorov, está bien, pero yo se los dejo acá en el script para que después ustedes lo puedan utilizar. Entonces, ya sabemos que los datos son normales, entonces Kolmogorov debería también ser, nos debería indicar que son, los datos son normales. Tenemos entonces un estadístico D y un p-valor que es mayor que 0.5, entonces acepto mi hipótesis nula, ¿sí? Bien, para la homogeneidad de varianzas también les presento o les muestro dos tests que son muy utilizados. Uno es Levene y el otro es Bartlett. Levene se usa generalmente cuando uno tiene, es menos sensible a la falta de normalidad. Como en este caso, vimos que los datos son, ambos son normales, no vamos a tener mucho problema. Entonces, cada uno a veces tiene, lo que sí que cada comando a veces tiene su manera de escribir las cosas, pero hay una sintaxis general y también se utiliza para la prueba esta de chequear la varianza. Por ejemplo, que el peso está explicado por el grupo, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho, que la variable dependiente está explicada por la variable independiente. Entonces realizamos el test de Levene. Bien. Y nos va a mostrar entonces una tablita, en este caso una de estas tablitas al estilo de Tidyverse, que están como ordenadas, o tidy, un estadístico y otra vez un p-valor. Como es mayor que 0.05, entonces aceptamos nuestra hipótesis nula de que los datos tienen una homogeneidad de varianzas, ¿sí? Este es en el caso del evento. Lo probamos también para Bartlett, pero como comentaba, no es necesario. Con que lo hagan con uno de los tests está bastante bien, ¿sí? Otra vez entonces, el resultado nos arroja un valor de estadístico y un p-valor que otra vez nos indica esto que es mayor que 0.05, con lo cual hay homogeneidad de varianzas, ¿no? En el caso de cuando uno quiere probar los supuestos, en realidad lo que uno siempre quiere es aceptar la hipótesis nula de que o que son normales los datos o que hay homogeneidad de varianza, no así cuando uno ya realiza el test. Así que vamos a realizar el test de Student. En este caso yo utilicé este t-test, t-test, se encuentra en el paquete de RS Static, que lo que les comentaba es que te los muestra el resultado en una de estas tablas tidy que están ordenadas, y lo que podemos ver es nuestra variable, el grupo, las hembras, los machos, el n que tenían cada uno, un estadístico, los grados de libertad y el p-valor. Acá el p-valor lo que vemos es que es menor que 0.05. Entonces, rechazo mi hipótesis nula de que ambos grupos tienen una media igual. O sea, no tienen una media igual, ¿sí? Eso es lo primero. Bien, ¿cómo puedo entonces mostrar estos resultados? Puedo utilizar este boxplot. Por ejemplo, usando el comando geonboxplot de ggplot. Y ahí les voy a mostrar la figura. Donde voy a tener entonces el grupo, las hembras, los machos y el peso. Acá lo que veo es que evidentemente los machos son un poco más pesados, son significativamente más pesados que las hembras. Bien. Una de las cosas es también lo que yo les comentaba, es que a mí me gustaría que salga también el resultado del test ya en mi figura, ¿sí? Y para esto, uno de los paquetes que se llama ggpub tiene una función que es getTestLabel, quedaron guardadas en el resultado 1 en esta tabla ordenada que yo les había mostrado, y entonces puedo acceder, o R puede acceder al resultado de esto y graficármelo, ponérmelo como en este caso, como un subtítulo, ¿no? Cuando corro esta sentencia, esta función, me aparece entonces mi gráfico y me aparece ya el resultado del test con el p-valor, con el estadístico y con el número de muestras totales que tengo, ¿sí? Esto así yo ya la podría poner, por ejemplo, en un reporte, lo puedo exportar simplemente haciendo export acá como imagen, como PDF. Recordemos que nos va a quedar guardado en el set working, en el directorio de trabajo.
Y entonces esto ya lo podía, yo lo podría simplemente agregar a mi reporte, trabajo, publicación, lo que quisiera. Otra opción que también les doy, a mí me gustan los boxplot, pero también me gustan los gráficos de barra, me parece que son sumamente gráficos para poder observarlos. Y entonces lo vamos a hacer, vamos a graficar en gráfico de barras la media y la desviación estándar, ¿sí? De las figuras. Y otra vez le vamos a poner el valor del estadístico. Entonces ya nos queda toda resumida nuestra información. Utilizamos gráfico de barra y tenemos el test. Sí, con esto ya nos queda lista la figura, ¿sí? Bien. Volvemos a la Patricia, presentación. Sí. en el chat, Eva pregunta, ¿por Ay, defecto perdón, sí. es t-test para muestras independientes o hay que especificarlo? Por defecto es, en este caso, porque yo estoy usando este test, que es que este guión bajo, no son muestras pareadas, son independientes. ¿Sí? Si no, porque lo que se está refiriendo es a que son muestras pareadas, y en este caso tengo que ponerle, simplemente hay que, si fueran muestras pareadas, hay que ponerle pairs igual a true. No sé si hay alguna otra pregunta más. Creo que está muy bien, creo que contestaste la pregunta. Muchas gracias. Ah, perfecto. Vale, entonces volvemos, dejo de compartir esto y comparto la presentación. ¿Compartir? Bien. Entonces, ¿qué pasa si no se cumplen los supuestos? Este podía pasar que no existiera el supuesto de normalidad. Tenemos que pasar a una estadística, lo que se denomina una estadística no paramétrica. Es una rama de la estadística inferencial, o sea, siempre que inferenciales estamos refiriéndonos a que tomamos una pequeña muestra y vamos a inferir los datos sobre una población mayor, y en los cuales estos cálculos, los cálculos que realiza no están basados en distribuciones normales, o sea, no tienen una distribución normal, tienen otras. No requieren el supuesto de distribución normal. Es una alternativa bastante útil cuando se tienen tamaños de muestras pequeños que no alcanzan la normalidad. Hay distintos tests no paramétricos que son alternativos, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la estadística no paramétrica utiliza rangos o rankings de los datos, se los transforma y luego hace el análisis, ¿sí? Entonces, esto hace que muchas veces no sean tan potentes para encontrar diferencias significativas, ¿no? Y entre los que podemos mencionar, vamos a utilizar, al menos en este taller, vamos a utilizar dos, Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. Mann-Whitney es la contrapartida del t-test cuando no se cumple la normalidad, y Kruskal-Wallis es la contrapartida del ANOVA de una vía cuando no se cumple la normalidad. Existe un test alternativo también para el caso del ANOVA de dos vías o el two-way ANOVA, que es el Friedman. Yo no lo he utilizado. Prefiero transformar mis datos para que cumplan la normalidad. Una de las cosas que uno puede hacer es transformar los datos ya sea con logaritmo, logaritmo en base 10 o logaritmo natural, y a mí normalmente me ha pasado que transformando mis datos generalmente ya pasan la normalidad. Así que no lo he utilizado mucho, sobre eso no les puedo contar mucho sobre la contrapartida. Bien, entonces pasamos a RStudio. Y vamos a ver otro ejemplo. Nos habíamos quedado acá, en la parte de estadística no paramétrica. Bien, les voy a presentar un ejemplo de unos datos que son míos, son datos no publicados del tamaño molecular de la materia orgánica en un experimento donde yo tenía un tratamiento oscuro, o sea que no tenía radiación, y uno que tenía radiación visible y radiación ultravioleta, ¿sí? Vamos a cargar estos datos. Uno era el tratamiento oscuro y el tratamiento PARMAS-UR. Y lo vamos a guardar en un data frame que se va a llamar data-1. Recordemos que todas las cosas que utilizamos en R y en RStudio son sensibles a las mayúsculas y
hay que tenerlo en cuenta, y que no se puedan usar espacios, ¿no? O sea, que siempre utilizamos guión bajo, ¿sí? Miramos entonces los datos, y lo que vemos entonces es el tratamiento, en este caso yo le puse dark, pero es oscuro, y un tipo de tamaño molecular de la materia orgánica, ¿no? Y el tratamiento con luz y el valor, ¿no? Tengo poquitos datos porque en ese momento, cuando colecté estos datos, necesitaba un tubo particular, un tubo que dejara pasar completamente la radiación, eran de cuarzo y no tenía muchos. Entonces, por eso tuve este poquito número de muestras. Verificamos entonces el gráfico de los cuantiles, que yo siempre les digo que es sumamente útil. Bien, y acá, aunque no veo nada extraño, lo que sí pareciera que están como en dos escalones distintos, tienen una variancia bastante parecida, ¿no? Los datos son poquitos, claro, son tres datos por tratamiento, ¿no? Constato entonces con Shapiro, que es el que podía usar cuando tengo un número de muestras relativamente bajo. Bien, me da entonces acá W, el estadístico, y el p-valor es menor que 0.05, con lo cual rechazo mi hipótesis nula de que los datos son normales. Los datos no son normales. Cuando realizo el test de Bartlett, puedo hacer Bartlett o Levén, que es menos sensible a la normalidad. En este caso, si hago homogeneidad de variancias, me da un estadístico, y el p-valor, que es 1, esto porque en realidad, al tener poquitas muestras, tienen una variancia prácticamente igual entre los dos tratamientos, ¿sí? Y entonces la prueba de Mann-Whitney, que es la contrapartida del test de Student, se llama, en este caso, se escribe como, es el Wilcoxon test, ¿sí? Este está sacado este comando está sacado de RS Static, que es el que le muestra las tablas así ordenadas, ¿no? Entonces tengo como había llamado yo a mi variable, que yo lo había llamado dato, el grupo dark o oscuridad, el grupo par más UR, y tengo un N de 3 en cada uno, un estadístico y un p-valor que es mayor que 0.05, con lo cual tengo que aceptar mi hipótesis nula de que los datos, no existen diferencias entre los datos, ¿sí? Grafico mis resultados, en este caso yo lo llamé figura 2, lo hice en gráfico de barras, y cuando les muestro, siempre puedo llamar con este comando getTestLabel a los resultados del test, que los guarde en un objeto, y me muestra el tratamiento oscuro, el tratamiento con luz, me muestra el estadístico y el P, ¿cierto? Cuando uno lo ve en barras así, con esta desviación estándar tan chiquita, pareciera que existieran diferencias significativas, pero hay que recordar que el Wilcoxon o el Mann-Whitney es menos sensible a esto. Son pocas muestras y entonces no es tan potente para detectar diferencias. Cuando uno ve ya que es Wilcoxon y ve este tipo de barras, se da cuenta de que, claro, con este N no encontró diferencias, ¿sí? Bien. Volvemos a la presentación. Dejo de compartir. Entonces, continuamos entonces con la comparación de más de dos grupos. Hasta ahora vimos entonces la comparación de dos grupos, la parte cuando los datos cumplían el supuesto de distribución normal y cuando no los cumplían. Y ahora vamos a comparar a más de dos grupos. Vamos a utilizar un análisis de varianza de una vía o también denominado one-way ANOVA. Perdón, Patricia. Sofía sí. Pregunta que si no sería más apropiado hacer el QQ-plot y la prueba Shapiro para cada tratamiento por separado, para combinar que la distribución de cada grupo es normal. Sí, también podés agruparlo. En este caso, como son poquitos datos, yo no los agrupé. Cuando tengo más datos, puedo hacer el gráfico de los cuantiles. Más adelante mostramos cuando tenemos más datos. Lo que pasa es que estos eran pocos datos, sí. Sí, pero podés agruparlos, ¿eh? Podés agruparlos para verlo. No sé si eso respondió a la pregunta. Perdón,
Perdón, sí, gracias. Perfecto. Bien. Vamos acá. A ver, no sé si no se trabó mi computadora. Vuelvo a compartir entonces. Compartir. Acá. Bien, entonces vamos a comparar más de dos grupos, un análisis de variancia de una vía o one way ANOVA. Lo que vamos a utilizar entonces es para evaluar el efecto de los tratamientos sobre una variable respuesta. Se llama de una vía porque lo que evalúa es un solo factor y que tiene que tener sí o sí más de dos niveles. Entonces, teniendo en cuenta estas pruebas de hipótesis, la hipótesis nula va a ser que las distintas medias van a ser iguales y la hipótesis alternativa simplemente van a ser que son distintas. Bien, vamos a pasar entonces a RStudio a ver un ejemplo. Dejo de compartir. Vamos entonces a comparar más de dos grupos. En este caso vamos a importar una base de datos que se llama PlantGrow. Esta base de datos creo que está en el paquete de Datarium, que tiene muchas bases de datos que son bastante útiles para hacer ejemplos y para poder probar distintos métodos estadísticos. Cada uno está recomendado para un cierto tipo de análisis, ¿no? Bien, entonces llamamos a nuestra base de datos, PlantGrow, la vamos a poner... Como era un poquito largo el nombre, yo la cambié y le puse de data, ¿no? La podemos ver. Y lo que me muestra es entonces el peso de distintas plantas que fueron sometidas a un tratamiento control, a un tratamiento 1 y a un tratamiento 2. ¿Sí? Si hacemos un resumen de estos datos, bueno, nos muestra una media, un mínimo, una mediana, y nos muestra la cantidad el N que tenemos por cada uno de los tratamientos, pero nos muestra una media general. Entonces lo que podemos hacer es, esto, utilizando los pipes, podemos hacer una media por grupo, y esto nos va a dar entonces el grupo, la variable que estamos utilizando, el N, la media, y el desvío estándar. ¿Sí? Esto es bastante más útil que ver toda una media general que por ahí no nos está indicando nada. Bien, verificamos entonces los supuestos. Lo primero es simplemente mirar el gráfico de los cuantiles. Vemos que se distribuye bastante alrededor de esta normal teórica. Tenemos 30 datos, así que podemos usar Shapiro para chequear la normalidad. Lo hacemos. Vemos entonces el estadístico, el p-valor que es 0.89, es mayor que 0.05, con lo cual acepto mi hipótesis nula de que los datos son normales, y utilizamos Bartlett para chequear la homogeneidad de evidencias. Lo mismo, entonces acá nos indico el estadístico, p-valor mayor que 0.05, acepto mi hipótesis nula de que las variancias son homogéneas. Bien. Entonces, para realizar el ANOVA de una vía, yo utilizo este comando que se llama ANOVA-test. Me tira un pequeño warning, pero no es un error. Y cuando lo veo, bien, me dice la variable que yo utilicé, en este caso fue el grupo, el número de grados de libertad, que es este primer N de FN. Yo utilizo los grados de libertad, se calculan como el número de tratamientos menos uno. Yo tenía tres tratamientos, control, tratamiento 1 y tratamiento 2, menos uno me da 2. Yo utilizo este número para chequear que no haya habido errores cuando hice la carga de mi base de datos. O sea, que es importante tenerlo en cuenta este. Porque muchas veces uno... o cometió algún error de tipeo,
dependió cómo se cargaron las bases de datos, puede ser que no me esté tomando el tratamiento, entonces este número nos indica bien, tengo 3 tratamientos, el resto 1 está bien. Después tengo una F, y que es esta, 4.8, el p-valor, que es 0.016, con lo cual es menor que 0.05, con lo cual rechazo mi hipótesis nula y hay diferencias entre las distintas medias de los tratamientos. ¿Sí? Creo que con este comando, a ver si me deja utilizarlo, me va a mostrar uno de los gráficos, perdón, acá. Me va a ir mostrando también gráficos que hace con respecto a los residuales, esto también para algunos se utiliza también para la verificación de los supuestos, son creo que 4 gráficos, acá también está, hace un, ¿cómo es? Un gráfico de los cuantiles. Estos también son para ver si tenemos outliers. Pero siempre se hace sobre el resultado. Como pueden ver, el comando explota y se hace sobre el resultado de lo que ya de nuestro ANOVA. ¿Sí? Bien, volvemos a la presentación. Bien. Entonces habíamos dicho que teníamos diferencias entre estos 3 grupos. El test solo nos indica eso, que hay diferencias entre las medias. Las medias no son iguales entre los grupos. Entonces lo que pasamos es son hacer test o, a posteriori, ¿no? O pruebas a posteriori. Estas pruebas son comparaciones de los grupos que se realizan después de hacer el análisis de la variancia y que no pueden ser planificados de antemano, ¿no? Como por ejemplo los supuestos que los podemos testear de antemano, ¿sí? Entre los tests se incluyen los de los más frecuentemente usados, pero hay muchos, son Bonferroni, Tuke, Jaffe, existe DUN, existen muchas pruebas y cada una va a depender del diseño experimental que uno tenga. Entonces normalmente lo que hay que hacer es ir a buscar el test y leer bien la letra chiquita de cuándo se pueden usar o cuándo no, ¿sí? Sin embargo, sin importar qué test a posteriori vamos a usar, las comparaciones siempre van a ser de a 2. En todos los test a posteriori siempre se van a comparar de a 2 grupos. Bien, entonces pasamos a RStudio, porque nos habíamos quedado en que teníamos diferencias entre los... Sabíamos que había diferencias significativas entre los grupos y queríamos saber, ahora que lo que queremos saber es cuáles grupos o qué grupo es distinto, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar test a posteriori. En este caso, yo les voy a mostrar Bonferroni, que es, ahora está actualmente está bastante popular y se está utilizando bastante, pero hay que leer bien en la letra chiquita a ver si lo podemos utilizar. Como les contaba, esto siempre me van a hacer las comparaciones de a 2 grupos. Entonces me va a comparar, por ejemplo, el control con el tratamiento 1. Lo que hay que mirar es, en este caso, el P ajustado. Y me dice que es mayor que 0.05, con lo cual no hay diferencias significativas. Y esto también me lo pone en esta tabla ordenada, ¿no? Después comparo la media del control con el tratamiento 2. P ajustado me da que no hay diferencias significativas. Y por último, el tratamiento 1 versus el tratamiento 2, me da que estos grupos, la media de estos grupos son significativamente distintos. Bien. Bien, acá les dejé un comando que se llama... ¿qué es la posición? En este caso nosotros tenemos una sola X, que es el grupo o el tratamiento que teníamos, pero en el caso de que tenemos, por ejemplo, 2 factores, a veces uno de los factores, cualquiera de los factores puede ir como X. Entonces, es importante decirle a R cuál es la X. En este caso es sencillo, pero más adelante vamos a ver que podemos cambiarlo. Entonces, ejecuto este comando y vamos a hacer un gráfico de cajas o box plot
Bien, tenemos entonces el gráfico de las cajas con los distintos grupos, los distintos tratamientos y el peso. Y lo que queremos poner ahora es el resultado del test, que lo habíamos puesto siempre como subtítulo, pero además también el resultado del test a posteriori. Esto también lo podemos incluir utilizando este comando que es get pwc labels. Entonces, pongo así. Bien. Entonces, acá nos va a dar en esta figura, le vamos a hacer un zoom. Simplemente, en este gráfico Boxplot, nos va a mostrar el estadístico, o sea, el test que utilizamos, una ANOVA, el p-valor, y además le pudimos poner como el test a posteriori que utilizamos, en este caso Bonferroni, y nos da que el tratamiento 1 y el tratamiento 2 son significativamente distintos. Entonces esta figura también otra vez nos queda ya lista como para poder incluirla en algún reporte, para publicar, por ejemplo, también, ¿sí? También les muestro el gráfico de la barra, de la media y de la desviación estándar. A mí me gusta más, me gustan los dos, me gusta el box plot, pero a veces el box plot más revelador que del gráfico de barra, ¿no? Entonces, vamos a utilizar lo mismo, es simplemente la misma información, nada más que está puesta con barras y desvíos estándar, los colores que tienen en R son bastantes, además se pueden bajar distintos paquetes, distintas paletas, ¿no? Acá les cambio el color también como para que vean un poco. Y también puedo, si no quiero ponerle, por ejemplo, no quiero ponerle abajo el caption de qué tipo de test a posteriori, también lo puedo sacar, si no lo quiero, pero me deja esta barrita que indica que el tratamiento 1 y el tratamiento 2 son significativamente distintos, ¿sí? Bien, limpiamos un poquito con este comando el entorno, porque nos habían quedado como muchas figuras acá. Y entonces vamos a hacer la contrapartida de la ANOVA de una vía, que es el Kruskal-Wallis, que es la contrapartida no paramétrica, esto cuando no cumplimos el test de normalidad. Vamos a utilizar un ejemplo que se llama Marketing y que está en el paquete Datarium, trae muchísimas bases de datos, es súper completo y es bastante nuevo, ¿eh? Bien, en este caso yo le puse Marketing y lo que trae son, trae muchas observaciones y trae el resultado de, también le podemos hacer doble clic y verlo acá, el tipo de canal, vamos a decir, y las ventas, ¿no? Si se hicieron por YouTube, tengo tres, ¿no? Si se hicieron por Facebook, y el número de ventas, o si se hicieron a través de un newspaper o a través de los diarios, ¿no? El tipo de ventas, ¿no? Es una cuestión de marketing. Bien. Verificamos entonces, lo primero que hacemos es, entonces miramos los cuantiles, y ahí ya vemos que los cuantiles, este gráfico ya me está indicando que es probable que tenga, este excesivamente grosero, ¿no? Pero ya sé que voy a poder por ahí no cumplir el supuesto de normalidad. Entonces, utilizo, como teníamos muchas muestras, voy a usar el Kolmogorov para testear la normalidad. En este caso, bien, veo el estadístico y el p-valor es extremadamente chiquito, con lo cual rechazo mi hipótesis nula de que los datos son normales. Vamos a utilizar el event para que menos sensible a la falta de normalidad. También me da chiquito, me da el estadístico y me da un valor muy, muy chiquito. Hay mucha diferencia, hay mucha variación entre los, no es la misma variación entre los distintos tipos de ventas que se hicieron. Entonces, ya sé que tengo que usar Kruskal-Wallis, que es la contrapartida al ANOVA de una vía. ¿Sí? Utilizo entonces el comando es Kruskal-test.
lo vamos a ejecutar. Bien, y en la tabla entonces lo que vemos de manera ordenada es entonces las ventas, el N, el estadístico, los grados de libertad. Recordemos que teníamos tres tratamientos o tres canales en este caso. Eran YouTube, Facebook y Newspaper, con lo cual los grados de libertad va a ser número de tratamiento menos uno, tengo dos, perfecto. El P, que el P en este caso también es chiquitito, con lo cual hay diferencias significativas, y el método, que fue Kruskal-Wallis. ¿Sí? En este caso, como sé que hay diferencias significativas, quiero saber cuál es significativamente distinto, entonces utilizo test a posteriori. En este caso les voy a mostrar cómo se hace con 2K. El comando entonces es 2K-HSD. Y los vemos. Como siempre, también me lo deja guardado como un objeto, entonces también puedo acceder a esta tabla de esta manera. Entonces siempre me va a comparar de a dos grupos. En este caso me va a comparar Facebook y Newspaper, o diarios, y el P ajustado es mayor que 0.5, entonces 0.05, entonces no hay diferencia significativa. Y hay diferencias significativas entre Facebook y YouTube, entre las ventas, y YouTube y Newspaper. ¿Sí? Bien, entonces el próximo paso es presentar de manera gráfica estos resultados. Siempre le tengo que poner cuál va a ser la X, que en este caso va a ser el tipo o type. Y vamos a mostrarles entonces un box plot de estos resultados. Bien, hacemos un zoom para verlo un poco más grande. Vemos entonces el Kruskal-Wallis, el estadístico y el p-valor, el n también. Y acá nos muestra el resultado del post hoc, en el donde se ve claramente que YouTube es de los más grandes y es el que tiene diferencias significativas con Facebook y con la variable, con el tipo de newspaper. ¿Sí? En esto se ve bastante gráfico. También podemos hacerlo como gráfico de barras. Siempre están las dos alternativas. Y también podemos... es la misma información, nada más que está con las barras y con los desvíos estándar, ¿no? Y también le grafiqué, le incluí el análisis del post hoc, ¿sí? Se pueden cambiar los colores, se pueden cambiar las leyendas, en eso sabemos que R es sumamente versátil. No sé si tenemos alguna pregunta. Dice, ¿esa librería tiene pruebas a posteriori de Kruskal-Wallis? En Kruskal-Wallis lo que utilizamos es, las pruebas a posteriori son las mismas para los, tanto paramétricos como para no paramétricos. O sea que podemos utilizar Bonferroni, Jaffe o 2K porque son a posteriori, ¿sí? Para cualquiera de los análisis. También está Holtman-Sidak, creo que también es bastante utilizado. Bien, voy a compartir entonces la presentación mientras. Bien. Vamos entonces al análisis de varianza de dos vías o two-way ANOVA. En este caso, el análisis de la varianza de dos vías, lo que quiere ver es el efecto de dos factores. Ya no solo vamos a tener un solo factor, sino que vamos a tener dos factores, y cada uno con sus distintos niveles, y queremos ver el efecto sobre una variable de respuesta. Este análisis, entonces el two-way, examina el efecto de los dos factores, pero también estudia la interacción entre estos dos factores. Los efectos principales son los que involucran a los factores por separado y se ignora la interacción. Y luego se incluye la interacción de estos dos factores, porque cada uno puede tener además un efecto o positivo o negativo sobre el otro. ¿Sí? Entonces sería el efecto de interacción cuando existe esta influencia positiva o negativa sobre el otro factor. En el ANOVA de dos vías, otra vez tenemos que cumplir los supuestos de distribución normal, de independencia de las observaciones, en este caso, por ejemplo, que cada individuo
se ha expuesto solo a un tratamiento y a un nivel, la homogeneidad de varianzas, pero además se incluyen dos supuestos más. Por un lado, que los factores sí o sí tienen que tener más de dos niveles. No puedo tener un factor que tenga un solo nivel, porque entonces no lo estaría testeando. Y después, que los distintos grupos categóricos tienen que tener el mismo tamaño. Es decir, que tengo que la combinación de todos los factores tienen que ser iguales. No puedo hacer, no me puede faltar un tratamiento, por decirlo así. Esto tiene que ser previo al diseño experimental. Y con respecto a la sintaxis, entonces, como habíamos dicho, para ver los efectos principales, y es explicada por X más Z. Esto nos mostraría los efectos principales, y la sintaxis para ver el efecto de interacción es simplemente multiplicar los dos factores. Este sería efecto de interacción. Bien, pasamos entonces a RStudio para ver un ejemplo, uno o dos ejemplos creo que tengo en este caso. Entonces, análisis de la varianza de dos vías. Vamos a utilizar esta base de datos que se llama Job Satisfaction, que tiene que ver con la... Podemos verla acá también. Son bastantes observaciones, una especie de score o de nivel de satisfacción, dependiendo de los factores, van a ser el género, que va a tener dos niveles, va a ser mujeres o varones, y el tipo de educación que accedieron, si fue la escuela, college o university. ¿Sí? Bien. Entonces, acá es lo que me estaban preguntando, ¿podemos graficar, por ejemplo, el gráfico de los cuantiles dependiendo de estos dos factores, por ejemplo, con el género? Porque a veces puede tener una pequeña influencia, ¿no? Y entonces ahí graficamos los cuantiles con distintos colores dependiendo del género, si eran varones o eran mujeres. Y también podemos hacerlo por el otro nivel que teníamos, que era el nivel de educación, y ahí nos va a tirar tres colores porque teníamos tres, ¿no? ¿Sí? Y podemos ver cómo se distribuyen alrededor de esta media. Por ahí el university puede llegar a... Tiene un par, pero no creo que sean relativamente problemáticos. Bien, chequeamos la normalidad. En este caso, teniendo en cuenta que podemos agruparlos, podemos agrupar por género y por nivel de educación. Y nos va a tirar entonces también, lo podemos hacer por... teniendo en cuenta estas dos variables, porque muchas veces estos tratamientos son bastante distintos, y entonces si ponemos todas las variables juntas a veces no nos da la normalidad. Entonces, en este caso, como tenemos estos tratamientos, estos dos factores, de todas maneras vemos que en cada una de las combinaciones el p-valor es mayor que 0.05, con lo cual los datos son normales. En el caso de vamos a testear la homogeneidad de varianzas, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que poner como factor, incluir como factor a los distintos niveles, ¿sí? Y otra vez me tira un estadístico y un p-valor que es mayor, ahí justito, pero es mayor que 0.05, entonces tenemos... que hay homogeneidad de varianzas. Entonces, lo primero que hacemos es analizar los efectos principales. Como habíamos comentado, simplemente tenemos que sumar el nombre de los dos factores. Bien, y aquí, en esta tabla, entonces tenemos el efecto del género, los grados de libertad, que eran 2, menos 1 es 1, el P, y este P es mayor que 0.05, con lo cual no existen diferencias, no hay un efecto del género. Cuando miramos el nivel de educación, vemos los grados de libertad, eran tres niveles, menos uno son dos grados de libertad, está correcto, y vemos que el P-valor es bastante chiquitito, y entonces hay diferencias, ¿sí? Luego analizamos entonces el efecto interacción. Yo siempre los hago por separado,
porque me parece como más, más gráfico primero hacer los efectos principales y luego el efecto de interacción, y entonces otra vez tengo los distintos niveles y la interacción entre los distintos factores. Y acá me da que tengo un efecto de interacción, o sea que existe un efecto, dependiendo del género, existe un efecto del género y de la educación, del nivel de educación, ¿sí? También puedo hacer lo de los gráficos de los, con respecto a los, hacer el plot del resultado, que me va a dar estos cuatro gráficos que les había comentado antes, que los hace sobre el análisis, para ver si tengo algún tipo de outliers. Son cuatro gráficos de los cuantiles. Y hay otro más. Generalmente lo que tienen que dar es cercanos. Normalmente tienen que ser cercanos a cero. Está bastante bien. Bien. Entonces, sabemos que existen diferencias significativas, que hay un efecto de interacción, entonces tenemos que hacer un test a posteriori. En este caso vamos a utilizar Bonferroni, y tenemos que tener en cuenta que podemos agruparlos dependiendo o del género o del nivel de educación. ¿Sí? Este se llama PWC, es este. Lo vamos a mirar. Y entonces, dentro de las mujeres, lo que evalúa es la diferencia entre school y college, y me dice si hay diferencias. Que en este caso sí las hay, ¿no? Esto por cada uno, pero también puedo hacerlo al revés, que es esta opción. Lo había dejado ahí abajo. En donde voy a tener, entonces, dentro del nivel de educación, si hay diferencias entre los varones y las mujeres. Solo me dio en este caso que es solo cuando tienen un nivel de educación de university, hay diferencias entre los varones y las mujeres. En los otros no hay diferencias. Yo normalmente los hago de las dos maneras, porque como tenemos... Vamos a decir, como tenemos dos variables independientes, hay que tener en cuenta esas. Y nos dio un efecto de interacción, hay que tener en cuenta los dos. Acá estaba lo que yo les decía, que ahora sí hay que saber bien en cuál voy a graficar cuál va a ser mi X, cuál va a ser el factor que va a ser mi X. En este caso yo lo voy a poner como género, pero después creo que los doy vuelta. Le digo la posición. Y voy a hacer un box plot. Bien. Donde acá tengo entonces reunida toda la información. Lo que hice fue utilizar entonces en la X, puse el género, si eran varones o eran mujeres, y el relleno o el field era el otro factor, que era el nivel de educación. Ya acá me los muestra. Lo que veo es que todos tienen diferencias dentro de los varones y dentro de las mujeres. Los distintos niveles de educación tienen todos diferencias significativas. Y los que no tenían diferencias eran entre lo que lo habíamos visto en la tabla, ¿no es cierto? Entre los varones, los únicos que tenían diferencias creo que eran los que estaban en university entre varones y mujeres. O sea, las últimas dos barras eran las únicas que daban diferencias. ¿Sí? Bien, utilizando entonces el otro eje, el nivel de educación, o sea, eso, lo bueno de cuando tenemos ANOVA de dos vías es que los podemos presentar de dos maneras distintas, poniendo toda la información. Vamos a utilizar en este caso gráfico de barras. En donde entonces, en las, si lo vemos mejor, entonces en donde vemos el eje de las Y va a ser el nivel de educación, las distintas Y, las diferencias entre varones y mujeres. El resultado del post hoc acá
me está comparando entre los distintos, entre varones y mujeres, hace como dos barritas que están como encimadas acá arriba, pero por eso me dan todas, hay como que son dos iguales, ¿no? Porque está comparando esto con esto, esto con esto, que me daban todas distintas. Yo en este caso hubiese elegido el otro gráfico, el gráfico anterior, si tuviera que presentarlo como resultado. A mí me resulta más gráfico el otro que este, pero los dos son válidos, los dos se pueden presentar y tienen, en realidad tienen la misma información, ¿sí? Pero este gráfico a mí me parece, en el que tengo las diferencias, me parece mucho más gráfico. ¿Cuáles son los que dan distintos, no? ¿Sí? Bien. ¿Preguntas en el chat? Sí. Amable Moreno nos pregunta qué es GES y eso se encuentra en la tabla de ANOVA, que es la última columna. Sí, sí. GES es un valor que ponen. Yo generalmente, es cuando utilizamos ANOVA Test, lo podemos mirar, no le doy, pero sí, sí sé que sale. Cuando miramos el resultado, a ver, me decía exactamente qué era, pero nunca le doy demasiado, pero sí, sí, sí sé que aparece. Me decía, yo lo vi en algún lado que me dice qué es exactamente en la fórmula. Esta nueva. Podemos buscarlo porque no me acuerdo exactamente qué es. Pero sí, aparecen las tablas de ANOVA, sí, pero solo cuando utilizamos este ANOVA Tidy, porque en realidad también podemos utilizar el R-Base y no aparece, porque no es GES. Es Greedy Equivalence Search. Eso. Uh-huh. Yo la verdad que no lo utilizo. ¿Está puesto en el chat? Sí, está puesto en el chat. Perfecto. Sí. Pero es algo que solo aparece en este RS Static y porque no. Pero yo lo había encontrado, lo había buscado y no le di mucha significancia. Pero lo único es verdad que cuando hacemos el gráfico aparece. Aparece, es este número que está, que tiene como una n elevado al cuadrado. Yo no le doy mucha importancia, pero aparece, sí. Sí. Y Fernando Miranda preguntó cómo se haría el gráfico de interacción con esa librería. Eso fue un poquito antes de que empezaras a poner los gráficos de Boxplot, entonces no sé si se contestó la pregunta después o si sigues teniendo como la duda de cómo hacer el gráfico. Si nos contesta ahorita. Y sí, el gráfico de interacción lo que tiene, siempre que tengamos dos factores, es que vamos a poder poner dos ejes X. Entonces, va a depender un poco de cómo fue esa interacción para ver cómo graficamos nosotros esa interacción. Por eso les mostraba las dos opciones para ver cuál es para ustedes más gráfico, que en realidad no hay diferencias porque en los efectos principales no hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Pregunta gráfico de líneas. ¿Podés hacerlo en gráfico de líneas? ¿Podés hacerlo en gráfico de líneas? Yo no los utilizo mucho porque el gráfico de línea para mí a veces da un poco de sentido de continuidad. Y no hay continuidad en el sentido de que es como si nosotros acá graficáramos el tipo de nivel de educación y los conectáramos con líneas. Yo no lo utilizo con líneas porque me da esa sensación de continuidad que no es
real, porque los que tuvieron cierta educación la tuvieron esa, no tuvieron las tres. ¿Se entiende? Dice para apreciar si hay cruces de líneas. Sí, lo he visto en algunos, es para ver el efecto vamos a decir, cómo es la interacción. Yo no lo uso mucho porque en realidad conozco, trato siempre de conocer mis datos, pero lo que está diciendo es que lo puedes poner en línea, probablemente de la misma manera que está puesto, por ejemplo, un box plot, nada más que en vez de con ggplot, perdón, podríamos utilizarlos. Si utilizamos ggplot, en vez de poner geom boxplot, podríamos usar geomline y con eso podríamos llegar a verlos, a ver si existe la interacción. Sí, los he visto, yo no los uso mucho, pero los he visto, sí, sea lo que se refiere. No sé si se contesta la pregunta. Gracias, sí. Perfecto. Bien, y vamos a utilizar un ejemplo, que es lo que yo les comentaba, un ejemplo mío, con unos datos míos, que estos sí fueron publicados, y era el efecto de la temperatura y de la exposición a la radiación solar o a la luz, en la concentración de un tipo de compuestos de carotenoides en copépodos de agua dulce. Aquí, bueno, acá les puse el DOI en donde se publicó, eso es un trabajo bastante viejo. Pero bastante interesante. Generalmente lo que pasa es que uno conoce los datos, bueno, en mi caso yo conozco los datos, entonces por eso con respecto al efecto de interacción es más fácil graficarlos cuando uno ya conoce los datos, ¿no? No hago datos a ciegas. Bien, pues les voy a, entonces vamos a importar la base de datos, yo la tipié para no tener que pasarles un archivo, pero puede estar en un archivo y se llama Carotenoids. Y entonces tengo 30 observaciones, lo que tengo son las temperaturas, yo esto lo hice el efecto de las distintas temperaturas, 5, 8, 12, 16 y 20, era un efecto, un factor, y el segundo factor era la radiación, que era la luz u oscuridad, y la concentración de estos pigmentos en estos organismos, ¿sí? Tenía una combinación, tenía 30 puntos o 30 datos. Utilizamos entonces el gráfico de los cuantiles para verlos. Primero lo hice como con todos los datos, y acá veo que hay tres datitos que se me van. Yo los conozco y ya sé exactamente cuáles son, pero también entonces puedo ponerlos de acuerdo al tratamiento de radiación. Y otra vez se me va. En este caso, el tratamiento de radiación estimula la acumulación de estos compuestos, ¿sí? Y tengo tres datitos que igual siempre se me van un poquito de rango, pero vamos a ver si cumplen la normalidad. Entonces, agrupo, en este caso, para el test de Shapiro. Y me muestra por cada uno de la combinación de los tratamientos y todos me dan por encima este, que es el que yo creo que es el que tiene, son estos tres datitos que están acá. Dan normales ahí, justo. Ah, no, 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 pasan bastante porque es 0.05, no, está bien. Dan todos, entonces dan todos los datos son normales. Probamos la homogeneidad de varianzas. Bien, me da que hay homogeneidad de varianzas y probamos entonces el ANOVA de dos vías. Primero vamos a mirar los efectos principales. ¿Cuándo lo miramos? Bien. Acá era importante lo que yo les decía de los grados de libertad, ¿no es cierto? Acá aparece este eje que me estaban comentando. Entonces tengo los factores, va a ser la temperatura. Cuando miro los grados de libertad, me di cuenta de que acá hay algo raro porque yo tengo cinco temperaturas. Yo testé cinco temperaturas y acá me dice que tengo grados de libertad 1. El tratamiento de radiación está bien porque eran dos tratamientos, menos uno me da uno, pero estos grados de libertad deberían ser 4 grados de libertad. Lo que pasó es que la base de datos, cuando la miro,
temperatura está puesta como una variable continua en vez de ser factor. ¿Sí? Entonces es realmente importante a veces para detectar errores chequear los grados de libertad. Simplemente lo que tengo que decirle es que me tome a la variable temperatura no como una variable continua, sino como un factor. ¿Sí? Rehago el análisis teniendo en cuenta entonces solo los efectos principales. Y ahora sí, ahora se ve bien que entonces tengo el efecto temperatura, los grados de libertad son 5 menos 1 me da 4, me da significativo, y el efecto del tratamiento de radiación, que eran dos tratamientos, también me da significativo. Chequeo el efecto interacción, estudio el efecto interacción, y lo veo bien. Entonces tengo un efecto interacción, la temperatura, el efecto del tratamiento, y tengo un efecto interacción que me da significativo. También puedo hacerle el plot de estos resultados, con estos cuatro plots, a ver si me da algo, dan generalmente estos, el gráfico de los cuantiles da bastante cercano a esta media, a esta normal teórica. Nunca me tiro un error, pero no sé qué es. Ahí hay una pequeña, pero bueno. Habían pasado la normalidad. Entonces, dijimos que teníamos entonces un efecto interacción, entonces hacemos el test a posteriori, teniendo en cuenta entonces que vamos primero a agrupar como por radiación y después probablemente agrupe de lo, por temperatura, ¿no? Hacemos el test 2K. En este caso, utilicé 2K porque cuando fui a publicar este trabajo lo había hecho con Jaffe y me dijeron que no, que lo cambiara a 2K. A mí me parecía Jaffe era más correcto, pero bueno, como los revisores me pidieron que hiciera 2K, lo puse 2K. En esos casos, cuando los revisores piden algo, normalmente uno les hace caso. En este caso, entonces, puse las distintas variables, perdón, el tratamiento, y dentro de cada tratamiento comparó las distintas temperaturas. Son muchas combinaciones de tratamiento, porque tiene que comparar, como compara de a pares, son bastantes las comparaciones, ¿no? Dentro de cada del tratamiento de oscuridad va a comparar 5 con 8, 5 con 12, y así sucesivamente hasta que llega a 20 grados, que ya generalmente está comparada con todas. ¿Sí? Bien, le indico otra vez cuál va a ser mi eje X al post hoc, y en este caso yo lo voy a graficar como barras. Bien, vamos a verla con Zoom. Entonces, tengo los distintos tratamientos, el que tiene luz y el que tiene oscuridad. El que tiene luz, evidentemente, siempre estimuló a la concentración de estos carotenoides, porque esa es su idea, es defenderse contra la luz. Y una de las cosas que veo es que a 16 grados fue donde mayor se acumuló esta concentración de carotenoides. Este es el que es como... Estos son los tres puntos que veíamos también en el gráfico de los cuantiles, ¿no? Evidentemente, 16 grados es una temperatura como que hace un punto, realmente aumenta muchísimo la concentración de carotenoides cuando están expuestas a la luz, y también en oscuridad, con lo cual entiendo que es una temperatura que fisiológicamente pareciera estimular esta concentración, no solo la temperatura, porque acá estamos en oscuridad. ¿Sí? Bien, le ponemos el resultado del post hoc, en este caso que habíamos utilizado 2K. Son un montón de comparaciones, y hay inclusive hay algunas que no son significativamente. Entonces lo que le podemos pedir también es que nos oculten las que no son significativas, utilizando height not significant igual a true. Lo hacemos. Entonces se va limpiando un poco
el gráfico. Vamos a verlo en Zoom. ¿Sí? Generalmente lo que me dio es esto, lo que yo les comentaba, que 16 grados es una temperatura que de alguna manera aumentan casi 3 veces más de lo que normalmente acumulaban, ¿no? Y no pasa, por ejemplo, a 20 grados, fue a 16 grados, se acumuló mucho, mucho más. Y esta es la temperatura que es normalmente distinta de todas. Hay algunas, por ejemplo, esta es 8 y 20. Bueno, esta sí dio significativo. Casi todas dan. En oscuridad hay algunas que no. En oscuridad hay algunas que no dan significativas. Bien. Después también puedo poner el 2K con la posición de que la temperatura esté en el eje de las X. Y graficamos otra vez con gráfico de barras, pero ahora en el eje de las X vamos a graficar las distintas temperaturas y vamos a llenarlos con los dos tratamientos. Sí, y acá podemos... Este es el gráfico que en realidad terminó siendo... publicado, es uno de los que publiqué, que era en donde se ve bien que a 16 grados, independientemente del tratamiento, se acumula mucho más, ¿sí? Igual le podemos poner el resultado del post hoc. Y acá le podemos poner el resultado del post hoc. En este caso, yo preferiría, al verlo así, se ve como un gráfico bastante, bastante cargado. Es probable que esto se puede poner en tablas también. Yo a veces utilizo las tablas para poner los resultados del post hoc, porque se ve muy, muy cargado y muy difícil de interpretar. El que se veía mejor en este caso era el anterior, el que teníamos los dos tratamientos, este se veía... No se ve tan complicado, no se ve tan cargado para entenderlo. Yo terminé publicando el otro, pero me parece que este, mirándolo así, es un poco menos cargado. ¿Sí? Creo que me queda... voy a compartir la presentación. Me queda nada más que... agradecerles a todos, sobre todo al espacio que me dio R Ladies Querétaro. Bueno, y si tienen preguntas, comentarios, este es mi contacto, no duden en escribirme mails, siempre me gusta recibir consultas de R, a veces las puedo resolver, a veces no, porque R es así, y esta es mi página web personal, lo pueden visitar, hay todo tipo de información. Así que, bueno, abierta a preguntas y muchas gracias. Gracias a ti. Nos preguntan que si nos podrías pasar la presentación y ya... Sí. Sí, sí, claro. Sí. Espero que les sirva, que obviamente que hay que modificar el script para cada uno de los casos particulares, pero el script lo tienen y pueden utilizarlo tranquilamente. Si tienen algún error o alguna cosa, me pueden escribir y se puede adecuar completamente a cualquiera. Yo traté de dar un pantallazo en donde pudiéramos ver todo. Hay casos particulares, claro, pero que sea útil, eso es lo que quería. Creo que sí, y Mary dice muchas gracias, fue muy útil todo. Fernanda, muchas gracias. Yo creo que a nombre de R Ladies Querétaro te queremos agradecer. Sofía dice que le encantó. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que sea útil y que lo puedan utilizar. Hay millones de variantes y hay muchas maneras, es lo bueno que tiene R. Yo simplemente les mostré la que a mí me resultaba un poco más fácil, pero hay tantas variantes para hacer script como gente que haya, ¿no? O sea, no es lo bueno también de R, es que no hay una verdad absoluta. Lo puedes hacer más fácil, lo puedes hacer más difícil, o lo puedes hacer como te guste. A mí me gustan ciertas tablas y eso está bien, pero cada uno me parece que en eso hay libertad. Una pregunta de
Neptali, ¿no? ¿Cuál es la prueba no paramétrica equivalente a Nova 2 vías? Friedman. Yo no la he utilizado tanto, por eso no la mostré, prefiero transformar los datos, pero es Friedman. Usualmente, hasta que apareció R, no estaba tan disponible en los paquetes más comunes, por ejemplo, SPSS, Sigmaplot, no era común. Ahora que está R, sí es mucho más frecuente. Yo no solo la he visto que se puede usar, sino que la he visto publicado. Pero al principio, la estadística no estaba, entonces es como que uno le tiene un poco de desconfianza, pero no de desconfianza, que yo no lo he usado, simplemente eso. Pero sí existe y es probable que se pueda utilizar, debe ser un comando sencillo, no debe ser difícil. Ya por último, Asa, no sé si quieres organizarnos para la foto, nos gusta tomar fotos de las sesiones. Perfecto. Para publicarlas. ¿Para que dejo de compartir? Muchísimas gracias, Patricia. Súper interesante. Creo que esto para la gente que nos dedicamos a la academia, a hacer ciencia, es súper útil. Estudiantes que de principio se enfrentan con sus datos de tesis, de proyectos, saber cómo analizar los datos. Saber cómo analizar y cómo presentarlos, que eso me parece también es... A veces no solo el análisis, sino es también la visualización, que hay mucha información, hay muchos paquetes, cada vez mejores, más lindos, con más opciones. ggplot creo que obviamente que fue un avance con respecto a los otros comandos que existían, pero bueno, este que yo les mostré, casi todos los hice con este que se llama ggpurl, que es como para publicar, y tiene muchas más opciones de poder agregarle el resultado de los tests, que eso me parece que es sumamente interesante. Sí, súper útil, ¿no? También con una evitación al error de dedo o de que tú le estés haciendo a mano, lo hace de manera automática. No solamente es quitarte tiempo, sino quitar posibilidad de error. De error, totalmente. No. Totalmente de acuerdo, Asa. Sí, sí. Bien, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas para Patricia. A mí se me hizo un taller súper bueno, porque además yo me dedico a esto, hacer investigación, bueno, análisis de datos. Pero no sé si alguien quiera compartir algo con Patricia, con nosotras, o damos por cerrado el taller. Okay, o sea, ¿no querías tomar una foto? Sí. Sí, de hecho, creo que son dos anuncios. Uno es, bueno, nosotros acostumbramos a tomar nuestra foto al final del evento, a modo de pues mostrarnos como comunidad. Entonces, para esto les pedimos que todos aquellos que quieran pues participar en esta actividad, prendan sus cámaras, sabiendo pues que vamos a publicar esta foto en nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, por favor, los invitamos a aquellos que quieran y puedan abrir cámaras para nuestra foto. Muchísimas gracias. Entonces, digan our ladies y tomo la primera foto. Eso. Ahora, espérenme porque tenemos dos escritores otra vez, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Patricia. Estamos súper contentas y esperemos que esto sea el inicio de una colaboración allá con Argentina y con Our Ladies Argentina. Totalmente, sí. Totalmente. Muy bien. Por aquí muchas gracias también, a usted por la invitación. No, gracias a ti. Por aquí también están Our Ladies Barranquilla, que por ahí vía Mary Jane, creo, que también ojalá nos estemos uniendo ahora a Latinoamérica, como el trabajo que hizo Latiner, cada vez hace una comunidad más grande, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya nada más para terminar de este agradecimiento, quisiéramos extender la invitación a nuestro siguiente taller, ya para rematar y terminar, en un segundo que voy a cambiar la pantalla, para terminar, rematar el año 2020, que a lo mejor no fue uno de los mejores años, pero los estamos acabando muy bien con unos super talleres. Sí. Este es nuestro último taller del año, seguimos con experimentación y estadística, se titula Experimento Conductual y Optogenética, va a ser también seguir con el análisis estadístico básico con experimentos. Entonces están súper invitadas, esto va a ser el 10 de diciembre, me parece que es jueves, por la tarde, a las 5 de la tarde, tiempo México. Entonces todos están súper invitadas, súper invitados, y los esperamos entonces en nuestra siguiente reunión.
Y pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Patricia, estamos súper contentas. Muchas gracias a ustedes. Hicimos la grabación del taller, entonces si Patricia no los permite, hacemos la edición. Sí. Te lo enviamos para que lo revises y si tú estás de acuerdo en publicarlo, lo publicamos. Sí, perfecto. Perfecto, genial. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen sábado y nos vemos el 10 de diciembre. Totalmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.